Maca, deberíamos comprar laxante o lavativa o algo de eso que te limpie el estómago. Bueno, pues voy a ir a comprarlo y ya de paso tiro la basura. Pero así vestía ahí. Sí, así mismo. Vale, como tú veas. Perdona. Hola, soy Macarena. ¿Estás buscando a alguien? No, acabo de mudarme al cuarto B. Ah, eres nueva. Bienvenida. Mi compañera de piso y yo vivimos en el segundo A. Allí estamos por si necesitas cualquier cosa. ¿Y en el segundo A bajáis la basura por la mañana? Sí, es que iba a comprar algunas cosas y ya aprovecho y la tiro. Asqueroso, ¿no? Quiero decir, la basura tanto tiempo en la calle se lo puede traer peste y bichos. En fin, voy a seguir instalándome que me falta mucho. Muy gracioso todo el disfraz. Adiós. No es un disfraz, estúpida. ¿Por qué te has traído la basura de vuelta? ¿Te daba pena dejarla solita en la calle o qué? No, después la bajaré. ¿Conoces a la nueva del cuarto B? Tía, estúpida. ¿Por qué? Me ha llamado asquerosa. ¿Qué? Me ha visto con la bolsa de basura y me ha dicho asquerosa. Bueno, exactamente que tirarla es asqueroso. Pero si quien la tira soy yo. Pues tú eres la asquerosa, entonces. ¿Y cómo se llama Doña Limpia? Pues no sé, no me ha dicho su nombre. ¿Intimas con la tipeja esa hasta el punto de que te llame asquerosa y no le has preguntado el nombre? No he caído. ¿Asquerosa yo? Pues solo hemos tenido un cliente esta semana. Pero nos dejó propina. Ya se irá extendiendo el rumor del gabinete. Y si no, podemos probar a hacer publicidad durante los fines de semana. Imprimir carteles, octavillas, flyers. A mí lo que me gustaría es saber si Julia nos hizo caso y si encontró a sus padres. Bastante hemos hecho ya, mandando el vídeo sin su consentimiento e implicando en esto a su padre. Mejor si no volvemos a saber de la pobre chica. ¿Será Pepa? No sé, Maca. La adivinaré tú, ¿no? Maca, que es Julia otra vez. ¡Ay! Si viene a pedir dinero, yo me lo he gastado ya. Espero que no venga a denunciarnos. Sí, como si tuvieran muchos clientes como para olvidarse. ¿Y qué te trae por aquí? Solo venía a daros las gracias. Pero si estáis recogiendo, me puedo pasar en otro momento. No, siéntate. Me puedo pasar en otro momento, ¿eh? No, no, siéntate. Pues nada, que venía a contaros un poco. Aún no les he encontrado. Pero gracias al vídeo que sé que ustedes dos mandaron, me están ayudando varias organizaciones. Desde que salió en pantalla se ha extendido por las redes sociales.
me siento un paso más cerca para encontrarlos. ¡Eso es una gran noticia! Además, debido a lo ocurrido, mi padre ha comenzado un nuevo programa. Sí, piensa invitar a personas con misma situación o problemas parecidos para ayudarles. Para servir de ayuda. Ay, estoy muy contenta. Pero díganme la verdad. Ustedes dos no pueden leer el futuro, ¿verdad? Solo han montado todo esto para ayudar a la gente. Bueno, es que a veces al destino hay que darle un empujoncito. No sé si lo que estamos haciendo está bien o mal, pero hoy hemos podido ayudar a alguien y tengo la sensación de que nuestra aventura mística acaba de comenzar con buen pie. ¿Querías algo? ¿Te has perdido? ¿No es aquí la casa de la pitonisa que puede leer mi futuro? Me llamo Martina. Sí, sí. Pasa.